horas del tremendo accidente protagonizado por el futbolista de Estudiantes de La Plata, Thiago Palacios. Se conocieron las imágenes de la cámara de seguridad. Esto fue el lunes a las 7:25 de la mañana, luego de los festejos por el campeonato, por el triunfo en la Copa de la Liga en la provincia de Santiago del Estero. Vamos a hablar con Vivian Perrone, bien lo decías, Marina, la mamá de Kevin Sedano, caso emblemático de inseguridad vial en la Argentina. Justamente para que nos cuente, en minutos seguramente, qué sienten sobre todo las víctimas de accidentes de tránsito, de siniestros viales en la Argentina, cuando ven reproducirse esas imágenes de la cámara de seguridad de esta estación de servicio, cuando ven a un futbolista con 1,84 gramos de alcohol en sangre llegar con su camioneta de color blanca, impactar contra los contenedores de agua de la autopista justamente para contener el impacto en una zona que tiene carteles de 40 máxima, 40 de velocidad máxima. Entonces, donde fallan todos los controles también del Estado, el nivel de alcoholemia, el exceso de velocidad de una autopista y el milagro, por lo que dicen las imágenes, lo que denotan las imágenes, que esta trabajadora empleada de la autopista y de la estación de servicio solo haya sufrido heridas leves, politraumatismos leves, ya esté dada de alta, y que hoy hablemos de un milagro. Pero también un detalle no menor que vamos a hablar en minutos con Vivian, ¿no? El compromiso, la responsabilidad de este conductor, el futbolista de Estudiantes de La Plata, porque en las imágenes se ve que no desciende del vehículo y asiste a las víctimas, en este caso a la empleada de la estación de servicio. Y además todo venía ya de un derrotero. Es una gama de preguntas que le podemos preguntar. Justamente. Pablo, venía de un derrotero de presuntos incidentes viales porque hay un hombre de una camioneta negra que lo denuncia, que entiende que se trataba de Thiago Palacios en un roce muy ostensible que él tuvo en la zona de Libertador, a la altura de Recoleta. Y bueno, la verdad es que no hubo víctimas fatales de milagro, porque ya venía en una conducción absolutamente imprudente, por lo menos. Y también para complementar, Marina, con respecto a las sanciones que hay en la Argentina para la inseguridad vial. Porque hoy, este futbolista está concentrado para jugar en las próximas horas con Estudiantes de La Plata en Bolivia, frente a The Strongers, justo por la Copa Libertadores. Una sanción leve, está en libertad. Hoy solamente no puede manejar por el lapso de un año, pero pudo haber ocasionado una tragedia. Creo que es una amplia gama de temas que podemos hablar con Vivian Perrone. Sí, Pablo, ¿sabes qué pasa? Que también, obviamente hubo modificaciones en las leyes de tránsito que las hicieron un poco más severas, pero la verdad no alcanza. Vos pensás que durante muchísimos años, por ejemplo, tener esta cantidad de alcohol en sangre que tenía el futbolista Palacios no era un agravante. Escaparse, era un atenuante. Podías jugarte como atenuante. No asistir a una víctima o escaparte tampoco, bueno. Es cierto que ha habido algunas modificaciones, pero parece que son insuficientes porque la verdad es que las condenas no son severas y cuando lo son o aparecen como ejemplificadoras, como en el caso Cabello, la casación después las baja. Yo a veces uso la figura del crimen perfecto, ¿no? Que es, bueno, agarrar un auto y pisar a alguien, porque la verdad que es muy bajo lo que se prevé como sanción. Y claro, y no sirve para educar al resto, ¿no? De los que van al volante pensando en proteger la vida propia y la de terceros. Yo estas imágenes la verdad me resultan recontra impactantes. Lo que no tengo claro, a ver si ustedes me ayudan con el video, cuando a la joven, bueno, vuela por el aire, queda se desliza por el piso por el impacto, la van a asistir otros compañeros, ¿no? Sí. De la playa de estacionamiento. ¿Cuál es el futbolista? Porque hay dos jóvenes que después pasan por ahí pero ni la miran a la víctima, ni se acercan. Yo no sé, ¿alguno de ellos es Palacios o son otros jóvenes que estaban en el lugar? Si dejan correr el video van a ver que aparece primero un joven con un buzo rojo. Primero aparece este del short blanco, que ese por lo menos mira a la chica, la intenta ver si está bien. Y después hay otro de buzo rojo con el que se toca la cabeza ahí. ¿Cuál es Palacios? Yo eso no lo tengo. ¿El de buzo rojo? Bueno, el de buzo rojo mira. ¿Qué es el que se va? Mira para otro lado. Claro. No le importó nada. Claro. No la asiste, Palacios. No la asiste. ¿Vos lo viste el video, Pablo? Dentro del vehículo
Claro, por eso, a eso me hacía referencia. Por eso, viste, ¿no?, que hay un chico de bermuda blanca. Es el primer video, claro. Que no sé de dónde viene, si de otro auto. Y después, se supone que del mismo, ¿no? Porque él iba acompañado por una chica y no sé, por alguien más, el futbolista. Y dos personas más, aparentemente. Ah, entonces este chico de short blanco. Cuatro las personas dentro del vehículo. Bueno, este de short blanco era uno de los que iba en el auto con Palacios. Que por lo menos mira a la joven, se fija si necesita algo. Otro es el del short verde. Claro, este de short blanco. Iba en el auto con Tiago Palacio. Este del buzo rojo, mira, pasa, se toma la cabeza y se va para otro lado. Como, ¿quién sé yo? No me importa nada. ¿Ese es Palacio? Mira, ¿vos lo viste, Pablo? Sí, justamente Palacio se queda a un costado. Sí. Él no desciende automáticamente del vehículo porque creo que ahí toma conciencia. No asiste a la víctima, pero toma conciencia de lo que había protagonizado. De hecho, cuando llegaron las primeras ambulancias y el auxilio inmediato del SAME para llevarse trasladada a esta empleada al Hospital Fernández, afortunadamente ya de alta, a él lo contiene en un costado porque tiene algunas lesiones leves, pero nunca se acerca directamente a la víctima. No. Y creo también ese es un condicionante, ¿no? Como, no digo agravante frente a la ley, pero un condicionante por lo que significó lo que había protagonizado. Sí, y además que voy a decir una verdad bastante de perogrullo y también es contrafáctico lo que planteo, pero dada la actitud de Palacios de no empatía con la persona atropellada, la verdad es que él no tenía escapatoria porque el auto quedó inmovilizado. No se lo puede juzgar por una conducta que no tuvo. Es decir, no sabemos, en el caso de haber podido arrancar, si hubiera huido o si hubiera quedado. No lo sabemos. Pero la verdad es que se lo ve en una posición bastante desaprensiva para con la víctima, ¿no? Y bueno, veremos cómo resulta. Y también me interesa volver al tema de la concentración de estudiantes del partido contra The Strongest en Bolivia. Para el club no ha pasado nada. El propio director técnico campeón, ¿no? Digamos que es un equipo que debería dar el ejemplo en cuanto a la visibilidad mediática que tuvo en las últimas horas por ser el campeón del fútbol argentino. Eduardo Domínguez, técnico de Estudiantes de La Plata, dijo que simplemente pidió perdón y eso que es suficiente, que hasta fue bien visto por el cuerpo técnico, por sus compañeros, sus pares dentro del plantel, que haber pedido disculpas a las 48 horas de protagonizado este incidente vial milagroso ya era suficiente, al menos para concentrarse. Habrá que ver si viaja a Bolivia a la altura de La Paz y finalmente si juega. Creo que también el fútbol tiene que dar un mensaje, ¿no? Porque no todo es lo mismo. Sí, un ejemplo. Hablamos de un futbolista, claro, que tiene seguidores y que también forman opinión pública, además de los que forman parte de los medios de comunicación. Seguro, seguro. La verdad, tendría que haber, dentro de las sanciones previstas, que no sé si está, algún tipo de probation o de incitación, como dice Pablo, de alguien que es referente, ¿no? Que es un campeón del fútbol. Concientización, una campaña respecto de no beber cuando se está al volante o se conduce, y seguir de cerca que efectivamente se cumpla esto de no poder utilizar un vehículo, de tener inhabilitada la matrícula, la licencia de conducir, por el plazo establecido, ¿no? Porque después ya vemos que baja un poco la espuma mediática y otra vez a la calle, ¿no? Con y un falta auto. Falta la pericia toxicológica, cuyos resultados todavía no están, entiendo, Pablo. No. Falta justamente esa pericia que lleva 72 horas aproximadamente, un poquitito más que el grado de alcoholemia que, repetimos, ¿no? El triple de lo permitido en la ciudad de Buenos Aires. Pero el futbolista venía desde la provincia de Citibel, donde allí hay ley de alcohol cero. Y creo que también hay un condicionante muy importante y representativo. El Club Estudiantes de La Plata todavía no emitió un comunicado, un documento sobre la postura, sobre lo sucedido. ¿Por qué digo esto? Porque fueron varios los futbolistas que estuvieron festejando, no solamente en Santiago del Estero, luego al llegar aquí a Buenos Aires, a La Plata. Porque estamos hablando de un caso milagroso, porque en este caso se hizo visible por el choque, por el milagro de no haber atropellado a esta empleada. Sí, sí, sí. Pero el resto de los futbolistas tenían sus autos, sus vehículos en el estacionamiento de Citibel. Pablo, vamos a volver en un ratito, vamos a hablar con Vivian Perrone, que está allí también llegando, porque es un tema muy, muy relevante, ¿no? La concientización necesaria que podría aprovechar para hacer un club de fútbol que tiene deportistas jóvenes en su plantel y pueden dar un mensaje en ese sentido, lo mismo que el propio Palacios. Así que en un ratito estamos ahí de nuevo. Cómo no, volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Otro de los temas, bueno, la inflación, saben ustedes.